Todo a punto para que arranque la edición número 15 de la Titan Desert este año. Titan Desert en España, Titan Desert Almería 2020. El deporte del mountain bike da un paso adelante, alegre y decidido en tiempos de pandemia. Pero evidentemente va a ser una edición histórica por muchas razones, ¿verdad, alcalde de Almería, señor Ramón Fernández Pacheco? Bueno, estoy convencido de que va a ser una edición histórica. La primera Titan de Europa se celebra en Almería. Nosotros estamos encantados de acoger a todos los titanes, a esta gran organización. Y ahora solo queda que la carrera discurra con normalidad, que los titanes sufran, que den buen espectáculo, pero también que disfruten de esta tierra. Por supuesto, por delante 5 jornadas de deporte, 5 jornadas de aventura y sobre todo de mucha responsabilidad y de salud por parte de todos. Está claro que este año poder llegar aquí a que se haga la Titan Desert ha ganado el deporte, porque en esta situación que estamos viviendo es lo importante. Aquí en el entorno que nos ha preparado la organización de la Titan de seguridad, que tienen claro que no habrá COVID aquí, pues el deporte lo primero. Sí, como dice Ramón, es un año complicado para todos, pero bueno, llegar aquí a final de temporada ha sido una buena noticia. Estos días tenemos que vigilar mucho, aunque bueno, tenemos todo el día muchos test, hemos pasado toda la burbuja, estaremos todos juntos, así que bueno, deseamos salud para todos, que la carrera vaya bien y seguro que sí. Bueno, la Titan siempre es especial, ¿no? Para muchos, los que repetimos, es para que es como una aventura, que nos gusta estar aquí. Y bueno, este año en Almería para todos es nuevo, es una nueva aventura, nuevos recorridos, nuevos paisajes. Y bueno, por mi parte, pues muy contenta, ¿no? Porque ya he estado 2 años en Marruecos, lo conozco un poco más y no he estado nunca aquí, tampoco conozco Cabo de Gata, así que feliz, feliz de ver las etapas y de disfrutarlas mucho. Yo siempre defino la Titan como la aventura más competición. En Marruecos había estado ya 5 ediciones, esta será mi 6ª Titan, pero con ganas de conocer todos los parajes que nos depara Almería.
Antes de llegar a la Titán, realizamos unos cursos de formación epidemiológico y aparte se le dio a cada participante un salvoconducto aprobado por el BOJA el jueves pasado para que pudiera asistir a la Titán. Cuando los participantes llegan a Almería, hemos dispuesto este hospital de campaña donde se realiza un test antigénico a cada miembro integrante de la Titán, no solo a corredores, sino también a todo el staff. Pasan por el camión y las consultas, se le realiza el test antigénico y se le da el resultado a los 15-20 minutos. Así realizamos un cribado y un diagnóstico de una manera rápida para hacer una Titán COVID-free. Una vez que el participante tiene el resultado del test de antígenos negativo y hemos visto que ha estado asintomático durante los 10 días previos a la realización de la prueba, pasa al primer campamento y entra dentro de la burbuja Titán Desert. Esa burbuja consiste en el que, aunque haya salido negativo, seguimos con las medidas preventivas para controlar el COVID. Esas medidas consisten en, dentro del campamento, control de temperatura por la mañana y por la noche, distanciamiento en los sitios comunes y lavado de manos con gel hidroalcohólico y agua y jabón en varios sitios del campamento. También, dentro del campamento, podemos realizar test in situ para cualquier persona que pudiera referir síntomas durante toda la Titán, tos, fiebre, se le podría realizar un test dentro del campamento. Además de estos test, tenemos a varias personas solamente con la única labor de vigilar que las normas de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento y evitar grupos se sigan dentro de la burbuja. Sí, al final ahora es a lo que tenemos que adaptarnos. Si queremos que haya carrera, debemos aceptar las normas y correr con seguridad. Porque esto, el virus este, yo creo que esto va a ir para largo y tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad. Y todos queremos correr y correr con seguridad y lo que nos gusta es competir. Y si esta es la manera de la que tenemos que competir, pues se acepta y ya está. Y esperemos que sea la Titán un ejemplo para el resto de competiciones y el año que viene, en 2021, podamos tener carrera. Nosotros somos dos y somos los más mayores de la Titán de Ser. Mi hermano tiene 75 años y yo 73. Llevamos ya 5 Titanes y nos lo hemos pasado fenomenal. Y esta tiene una pinta de ser extraordinaria. Nosotros también somos dos y participamos en la categoría de dúo mixto. Una categoría en la que creo que es muy importante que nos conozcamos bien, que hablemos mucho y que estemos en continua conversación de cómo va cada uno. Somos unos convencidos un poco ególatras de nosotros mismos, si no, no vendríamos. Bueno, y también el ritmo de carrera es fundamental, tenemos que ir juntos, son 5 etapas, 5 maratones en 5 días. Pero es una cita que es ineludible y hay que mantenerla para llegar a los 10.000 kilómetros que tenemos que hacer. Esa es nuestra meta, ¿eh? Nuestra meta, llegar a los 10.000 kilómetros que tenemos que hacer, si Dios quiere, juntos. Efectivamente. Y con buena salud, Ramón. Efectivamente. We'll be right back.
Bueno, la verdad que un escenario nuevo, pero verdaderamente el recorrido es muy, muy parecido a lo que tenemos por Marruecos, lo que he visto estos años atrás y muy contento, la verdad, de poder estrenarme aquí en Almería, que no había ganado nunca una etapa, la Titan. Ha sido una etapa muy bonita, pero también dura. Al principio ha habido dos puertos cortitos, pero duros, y luego la zona más central, muy, muy rápida, pero los últimos 20 con mucha arena, toda esta riera, que se ha hecho duro, ¿no? Pero a mí este terreno me gusta porque es de pensar poco y dar pedales, pedales, y es lo que a mí me gusta, así que nada, me he encontrado bien, he disfrutado y a ver qué tal mañana.